a Todos y todas, hoy os traigo una review. Es de este libro, Cuídate de mí, de María Frisa, de Editorial Plaza de Janés. Tapa dura, bueno, con sobrecubierta, que es muy sencillito por debajo. A ver que la vuelvo a colocar. Esta es la portada, el lomo, la solapa. Tiene 473 páginas. Y bueno, os voy a leer la sinopsis ya que lo explica muchísimo mejor de lo que yo podría hacer el argumento. Dice, dos de la madrugada, la, tri la chica tropieza al andar, ha bebido demasiado. Él la sigue a cierta distancia, las calles están vacías, es difícil que la pierda de vista. Solo necesita encontrar el momento adecuado, un rincón oscuro. Al principio quizás asuste, tal vez grite, pero luego todo irá bien, él sabrá cuidar de ella esta noche. Cuando una pareja de policías del Servicio de Atención a la Mujer afrontan un macabro asesinato relacionado con un caso de violencia de género, tendrán que enfrentarse no solo a un misterioso homicida, sino también al cuestionamiento de sus propias convicciones morales, con una trama sin concesiones y adictiva, un desarrollo repleto de giros y sorpresas, un final inesperado y una pareja de inspectoras fuertes, carismáticas y complejas. Bueno, es un libro que me ha encantado. Llevaba ya varios meses en mis estanterías, creo que desde el otoño aproximadamente. Es un libro que, ya ves, cuenta una historia de un homicidio, que bueno, un homicidio, de un asesinato, ya que encuentran a un agresor físico, a un abusador, lo encuentran muerto y tienen que averiguar quién lo ha matado. Y desde un principio piensan que es la familia de la agredida. Y bueno. Además, una cosa que me ha encantado del libro es que va contado desde varias perspectivas, sobre todo de las dos inspectoras. Va contando un capítulo desde el punto de vista de cada uno, y eso hace que los capítulos sean muy, muy cortos. En plan, creo que el más largo son 8 o 10 páginas, lo que hace que el libro se lea muchísimo más rápido, por lo menos desde mi punto de vista. Además, María Frisa, la autora, hace que el libro se lea muy ameno y quieras saber más para ver quién es realmente el asesino ya que se va cambiando eh, de opinión y van apareciendo muchísimas pistas a lo largo del libro y bueno lo recomiendo totalmente y este aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le des a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí